Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Concal. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la horticultura tropical. Y para eso vamos a, ahora sí, nos van a enseñar por el agrónomo Juan Díaz Mayo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Esta área es el área de producción del Instituto Tecnológico. En esta área producimos, es el área de producción de tomate saladé. Aquí esta área prácticamente sirve tomate para saladé. Tomate saladé, efectivamente. Aquí en esta área los estudiantes de primer año, segundo año, tercer año vienen a hacer sus prácticas, que ellos son los que nos apoyan en hacer todos los trabajos de manejo, ¿no? De la poda, desde el inicio de poda, tutoreo, ese es en grandes rasgos. Esta área sirve como para que los estudiantes tengan la práctica de lo que están viendo en las materias teóricas, vienen aquí y hacen sus practican de este lado. ¿Sí? ¿Qué es el tomate? El tomate, si lo vemos, es el fruto de esta mata que lo conocemos como Lycopersicum esculentum. Este fruto es lo que nos que es el comestible. Ahora, este fruto, que como lo vemos, se cosecha de diferentes maneras. Desde un estado de este, que es una madurez que apenas está pintando, a una madurez que tenemos de este lado, y este es el comercial. Pero este fruto es el que nos da a nosotros, es el que se consume en inmediato. Al cosecharlo, este nos permite que tenga una mayor vida en aquel. Este consume inmediato, esto si lo cosechamos, nos aguanta 5 o 6 días en el mercado, o hasta una semana, 15 días. ¿Por qué? Porque todavía va madurando. O sea, quiere decir que mientras está más grande y verde, sirve para la comercialización. Efectivamente, consumo inmediato. Es consumo inmediato. Esto nos permite que si compramos nosotros tomate, esto en 8 días, 15 días, todavía van a llegar a este tamaño y va madurando. ¿Cuáles son los orígenes del tomate? El tomate es originario de las Andinas, lo que es América del Sur, Perú, Ecuador, Colombia. Ahí es donde se encuentran los antecedentes silvestres de ello, que con el intercambio de semillas entre los nativos en ese tiempo, llegó a Mesoamérica. Y Mesoamérica fue donde fue domesticado, ¿no? Domesticado en la forma de que en el tomate, el término náhuatl, tomat, de ahí viene el tomate. En el idioma español apareció en el 1532. Ahora, después de que ya se empezó a domesticar, los españoles, en el principio del siglo XVI, fue donde se lo llevaron a Europa. En Europa, en ese tiempo, inicialmente lo utilizaban como ornamentales, porque no tenían el conocimiento del uso. Usted dijo una palabra muy importante, la domesticación del tomate. ¿A qué le llama a domesticación del tomate? El ir mejorando, el ir que sea más productivo, que tenga mejor, a lo mejor, mejor tamaño, mayor, mayor rendimiento. Esto es lo que nos va dando. ¿Por qué? Porque nos va generando y que se haga intensivo, ¿no? Porque antes eran silvestres. Una vez que lo vayamos haciendo intensivo, ya va mejorándose. O sea, quiere decir que esto pudiera estar, esta enredadera, no sé si es la palabra adecuada, enredadera, esta planta pudiera estar extendida y acá la hacen que se vaya para arriba. Este es el manejo que se le tenemos dado, ¿no? En ese sentido. Porque el tomate, si nos damos cuenta, tenemos una es suculenta, la guía no tiene un soporte fijo. Nosotros lo tenemos que ayudar para que se vaya fijando. Este tipo de tutoreo nosotros lo conocemos como tutoreo, de ir guiando. Tiene una rafia principal
esto lo vamos guiando, esto es lo que nos hace que se vaya sujetando y va creciendo de manera vertical. Pero esto nosotros lo hacemos porque estamos en condiciones protegidas. A cielo abierto normalmente no se hace este tipo de tutoreo. El tutoreo que se utiliza a cielo abierto es el tutoreo español, donde a cada cierta distancia se le siembra una estaca y se va abrazando las plantas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Estamos, ahora sí, en el Tecnológico Nacional de México Campus Concal. Y para eso estamos platicando con el agrónomo Juan Díaz Mayo, quien nos está enseñando el cultivo del tomate. Me estaba diciendo que eso se llama tutoreo, cuando le ponen esto para que se vaya guiando la planta guiando, hacia, ya no enredando, guiando la planta hacia arriba, nos decía, de manera vertical. Nos decía esto y la manera en cuando están de manera silvestre, ¿no? A cielo abierto. A cielo abierto. La producción a cielo abierto es diferente al manejo que les damos acá. El manejo de a cielo abierto se utiliza. Este tutorial que nosotros conocemos, que estamos viendo acá, que es de dos brazos, que se guía hacia arriba por un hilo, se llama tutorial holandés. El tutorial español, como les había comentado anteriormente, es que se va clavando unas maderas o ciertos tutores y se van abrazando a los lados con la misma rafia para que no se vayan cayendo, porque si no se hace como una enredadera en el suelo y no se puede cosechar y no podemos hacer el manejo adecuado para que tengamos un tomate de calidad. Este es el holandés. Este es el holandés. El español es el que está a ras de tierra. Que se le pone a cielo abierto, en que se le pone estacas para irlos irlos abrazando, pero hacia los lados. ¿Qué otro cultivo hay? ¿Qué otra manera de cultivar hay? ¿Son estos dos? Son las dos básicas, porque son las dos maneras de decir. El que se vaya desarrollando de manera natural, como quedan en el suelo los frutos, se van pudriendo. Al tener una humedad demasiado, los frutos se van manchando y se pudren. Por eso es necesario. ¿Qué es mejor esto? Es mejor eso y es mejor el otro, el español. No lo podemos dejar crecer así de manera natural, porque si no, no tenemos un control de manejo. Se desperdicia. No tenemos un control de manejo. ¿Y esto se puede hacer sin necesidad de instalaciones? ¿O tiene que tener mallas? Es que, normalmente aquí, se maneja en condiciones protegidas, que es lo que tenemos, ¿no? Nos protege de la lluvia, nos protege. El plástico tiene 70-30, nos protege un poquito de la luminosidad. Pero en sí, normalmente se maneja como. Muchos lo manejan como invernadero. Pero sabemos bien que aquí nosotros, en nuestras condiciones, nosotros aquí no inverna. Así que no cumple la función de invernadero, sino como cultivo en condiciones protegidas. ¿Cuál es la diferencia entre invernadero
y en condiciones protegidas. Que las condiciones lo protegemos de plagas, como les comentaba, de plagas, que vienen del exterior. Si tenemos una luminosidad de una cantidad de luz que permite pasar al plástico, por ejemplo, aquí tenemos el plástico de 70 y 30, 70 de luz y 20 de sombra, y eso es lo que nos viene protegiendo en ese sentido. No llega directo, la cantidad de luz. El manejo, tengo entendido que hay trasplante, ¿no? Efectivamente, el manejo, como normalmente conocemos, el manejo de campo se divide en tres grandes partes. ¿Cuáles son? Que es el manejo de la nutrición, el manejo del control fitosanitario y el manejo propio del cultivo, que son las labores culturales que se hacen. Esas son las tres, porque ni uno de los otros puede fallar, ¿no? Porque eso a qué voy, de que no podemos tener una planta bien nutrida, pero tiene plagas. O no podemos tener una planta mal nutrida, sin plagas y sin manejo. Sin poda, sin esto. Se va relacionando, que uno de los dos no debe fallar. Debe tener esos bien equilibrados, ¿no? Que tengamos... Eso digo, que están podando sus alumnos. Efectivamente. ¿Por qué se poda? Para darle el... Hay dos formas de poda, ¿no? Que es la poda de brotes, que se elimina prácticamente los brotes vegetativos, que normalmente se le conoce como chupones. Y los chupones son brotes que van saliendo en las axilas de las hojas. Si te vemos aquí en este lado, tiene un este acá, este es un brote vegetativo. ¿Perjudica a la planta? Lo que nos perjudica, porque nos va dejando nos va robando energía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros tomates queden de buena calidad. Si dejamos este que crezca, vamos a hacer lo que la planta quede robusto con muchas hojas y va a tener flor. Y eso mejor de que tener para que tengamos frutos de calidad, tenemos que irlos eliminando. Esa es la forma de esa poda, porque también tenemos la poda de hojas o de saneamientos. ¿Esto qué indica? Esto es la poda de las hojas. Ahorita nos explica qué es poda de hojas. Nos damos un corte comercial. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es Noticia. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos, en una nueva señal. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos aquí en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Concal. Estamos practicando con el agrónomo Juan Díaz Mayo y nos estaba diciendo la importancia de la poda. ¿Cuál es la otra forma de poda? La poda de hojas. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos en la poda de hojas? Se van eliminando las hojas ya senescentes. ¿Eso qué quiere decir? Que las hojas normalmente... como lo conocemos como las hojas viejas. Que esas hojas viejas ya quedan en la parte de abajo. Además que si ya son más susceptibles a ciertas enfermedades, se les va eliminando para que nuestra parte de arriba, que ya son todavía son fotosintéticamente activas,
vaya siendo generando. Y además, si le quitamos en la parte de abajo, nos va a seguir creciendo en la parte de arriba. Una vez que lleguemos al tensor, eso lo podemos ir bajando. Las plantas se desguinda y la raíz va quedando hacia aquí abajo y nos permite seguir, que la planta siga desarrollándose. ¿Una planta cuántos frutos da? Una planta normalmente tiene entre 4 a 5 racimos, 5 frutos por racimos. ¿Y cuántos racimos da las plantas? Nos va tirando un racimo por cada nudos de hojas. Pero aquí tenemos un detalle, que la temperatura no es nuestro mejor aliado en nuestras condiciones. ¿Por qué? Porque inicialmente, este tomate ya vamos por la quinta cosecha. Y si nos empezamos a dar cuenta, anteriormente toda la parte de abajo, si te damos cuenta, tenían más cuajes de fruto. Pero esos cuajes de fruto tuvimos en las mejores temperaturas, que tuvimos el mes de febrero. En febrero empezó a florear. En febrero tuvimos unas temperaturas de 22, 25, 26 grados, que son óptimos para la polinización. Ya a mayor temperatura, las plantas empiezan a abortar por altas temperaturas. Si nos damos cuenta, ahorita fácilmente está como a 38 grados. 38 grados, ya los flores ya empiezan a abortar, ya se van estresando las plantas. O sea, Ya no cuaja, efectivamente. Mientras más calor, abortan las flores. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles son los mejores meses para cosecha de tomate aquí en la península? Los mejores meses, normalmente se siembra en dos épocas, ¿no? Que se trasplanta en septiembre para ir cosechando noviembre, diciembre, enero. Pero también podemos sembrarlo en diciembre. Y en diciembre, que es lo que prácticamente nosotros lo sembramos el 10 de diciembre. ¿Esta? Este. ¿Cuántos meses dura una planta de tomate? Una planta de tomate bien manejado puede durar 6, 7, 8, 9, 10 meses. Porque uno le va dando el manejo. Uno le va dando las condiciones que tiene que verse. Una planta de tomate bien manejada dura 10 meses. ¿Y cuántas cosechas se saca? La cosecha normalmente se hace dos veces a la semana. Por eso es que normalmente en la literatura, bueno, ahorita se está evaluando unas cuestiones de rendimiento. Porque datos de aquí, uno te mentiría si te digo un dato. Pero más adelante a lo mejor te puedo compartir unos datos que los estamos sacando de cuánto va rindiendo, por lo menos en el tiempo que vamos cosechando en esta época. Porque si sembramos en 10 de diciembre, empezó a florear a los 30 días y lo empezamos a cosechar a los 80 días. En enero, febrero, marzo. Ajá, efectivamente. Marzo, la primera semana de marzo, no, la primera mediados de enero empezamos a febrero empezamos a cosechar. ¿Cuántas cosechas ya llevan? Ya llevamos aquí 4, 6, creo que 6 cosechas. ¿Y les falta todavía por cosechar? No, nos falta por cosechar. Yo al iniciar al trasplantar esto en diciembre, yo venía con el objetivo de decir, voy a amarrar frutos todo el mes de enero y mes de marzo, porque las temperaturas en nuestras condiciones o en nuestra localidad, después de marzo empiezan los calores. Si el ambiente allá estamos a 38, 30 o 40 grados, aquí llega a 45, 46 grados, porque se está encerrado. Y obviamente, contenido nutricional, platíquenos un poquito. Como comentamos, el tomate es una de las hortalizas de gran importancia, ¿no? Tanto para su consumo en fresco, si lo vemos así, o tanto su consumo en fresco o la parte industrial. El consumo en fresco, estos tomates que los vemos nos aportan nutrientes minerales y vitaminas. Los nutrientes minerales que nos aportan estos son el potasio, el calcio, el hierro, el sodio en mayores cantidades. También aportan los otros diferentes, pero ya en mínimas cantidades, que es el zinc, y los otros elementos que aporta, pero ya es en mínimas cantidades. Ahora, en vitaminas, los de mayor contenido que tenemos, que es la vitamina A, la vitamina B1, B2 y vitamina C. Es lo que tenemos, las cualidades de este bendito frutos, que es una hortaliza. Una hortaliza.
Y pues bien, entonces quiere decir que usted empieza a plantarlo en diciembre. En diciembre, y esto dura 10 meses la planta. Y posiblemente ese nos dura 10 meses, como lo estamos viendo. Pero en producción, ¿cuántos meses? En producción yo le calculo nuestro clima. Con nuestro clima yo 2 meses es lo que le tengo dado, porque ya viene la temporada de altas temperaturas. O sea, lo siembra usted en diciembre, quiere decir que enero, febrero, marzo. Abril. Y ya estas plantas ya, porque no vamos a empezar a tener la floración ya va a ser menor. O sea, ya el cuaje del fruto ya va a ser menor. Ya, recuérdenos, usted la sembró en abril. ¿Cuánto en diciembre. ¿Cuánto tiempo para que crezca? Floración son 30 días. ¿De que la siembra? Hasta que empiece a florear, que tire las primeras frutas. En enero empieza a florear. ¿Y los primeros frutos cuándo empiezan a salir? A los 80, a la cosecha. Estos empezamos a los 80 días. A los 80 días empezamos a cosechar eso. ¿Para febrero empiezan a cosechar? Si hacemos la suma de ¿diciembre? Diciembre, enero, febrero, son como 90 días, no, 80 días. Ajá, febrero, ese 30 días, 10 de diciembre, 10 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, que es el principio de marzo que empezamos a cosecharla. En principio de marzo empezamos a cosechar. Entonces nada más un mes cosecha o todo abril. No, todavía nos queda abril, porque todavía estos frutos son los que nos va a generar. En mayo ya no. En mayo, difícilmente. Pero ahora sí, si nos permite una buena condición o está aquí, lo vamos a tratar de mantener el cultivo. Pero también que ya con las temperaturas altas, nuestra incidencia de plagas empieza a incrementarse. Ah, ok. Sí, y sobre todo por eso es que también hacemos el manejo de la poda y eso, para que nuestra aplicación de productos sean mejores y más eficientes, ¿no? Las aplicaciones, aparte de que tenemos mejor aireación y todo así. Entonces, ahora sí, marzo, abril, época de cosecha. Efectivamente, marzo, abril. Ya no puede seguir dando flores por el clima. Por el clima, las altas temperaturas que tenemos. Pues gracias por compartir sus conocimientos. No, gracias a ustedes y muy, muy amable. Aquí estamos, están en su casa, cuando gusten. Siempre. Y rápidamente, ¿cuáles son las plagas? Normalmente las plagas que más destacan es mosquita blanca, ácaro blanco, araña roja, que son los que prácticamente nos ha atacado más en estos tiempos. ¿Y cómo lo combaten? Lo combatimos. Normalmente tratamos de manejarlo inicialmente con productos biorracionales. ¿A qué nos decimos con productos biorracionales? Con aceites, con sales potásicas o jabones. Ese es lo que utilizamos para el control y el manejo de las plagas. Claro, el químico lo vamos a ir utilizando ya cuando empieza a ver las partículas. Todo eso son preventivos. Y el químico lo manejamos ya cuando empezamos a ver presencia de las plagas. Pero siempre antes de tomar la decisión de aplicar un químico, se hace un muestreo. Ya se analiza si ya estamos en el umbral económico. Empezamos con la aplicación. Se le pone químico a las dosis recomendado y esos son el manejo que le vamos dando. Ese es en grandes rasgos. Pero ese es el manejo, siempre he dicho, el manejo, todo lo que es el trasplante, la poda y el tutoreo, lo hacen los estudiantes para que vayan aprendiendo, vayan agarrando gusto al campo, gusto al estar aquí, la emoción de decir. Y además tenemos un programa que ahorita estamos en un proyecto que se llama Transformando a la Educación Superior, que son proyectos que todos los estudiantes tienen un día de práctica. Y ese día de práctica, aquí vienen a hacer esas actividades. Todo este trabajo no es trabajo mío. Son trabajos de los estudiantes. Son donde vienen, hacen y se emocionan, ¿no? Pues además hay estudiantes que piensan que... y les gusta. Y se dan cuenta, vemos que aquí que habían tres estudiantes que son los que vienen a podar. Y esa es la actividad del diario. Entran a las 7 aquí y salen a las 12. Felices y contentos. Y a veces cuando tenemos cosecha y de acá se llevan un kilo de tomates a sus casas, esto, ¿ok? Y los papás quedan satisfechos, así como ellos también están satisfechos. Pues está bien, maestro. Gracias por regalarnos sus conocimientos. No, gracias a ustedes.